Voy a intentar explicaros lo de la base. La base la vamos a hacer. Aquí tenemos el círculo, ¿no? Y tenemos las 12 flores. Bueno, pues vamos a intentar. Lo voy a enseñar en croquis. Estas son nuestras 12 flores, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 flores, ¿no? Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo he contado de esta forma porque vamos a juntar estas dos flores. Esta es la mitad. Tenemos que ver la mitad del bolso, que es esto. Mitad. Tenemos los seis colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Azul, negro, amarillo, morado, blanco, gris, ¿no? Pues son mis seis colores. Pues parto por la mitad. La primera flor que vamos a poner, la primera flor que vamos a poner va a ser aquí. Cogiendo estas dos flores por completo, ¿vale? Aquí. Que esta. La primera. La siguiente, dos. La siguiente, una flor aquí, una flor aquí y otra flor aquí. ¿Veis? Espera que sepáis lo que vamos a hacer. Tengo preparado los. Entonces vamos a empezar con este primero. Esta flor, que vamos a juntar estas dos flores. Esta y esta la vamos a juntar por completo. Pues venga, vamos a empezar. Voy a deshacer. Preparamos medio pétalo. Aquí no va a sobrar nada más que un pétalo. Aquí no va a sobrar un pétalo nada más. ¿Vale? Y vamos a coger lo que es la mitad. Vamos a coger la flor desde aquí. Desde aquí. ¿Vale? Desde aquí. Vamos a empezar desde ahí. Y empezamos y hacemos medio pétalo y hacemos las cadenas. Eso ya si lo sabéis, ¿vale? Las cadenas por aquí. Y terminamos el medio pétalo. Voy a terminar este medio pétalo y nos vemos aquí con otro medio. Aquí estoy, ¿ves? He hecho mi medio pétalo. Aquí, medio pétalo. Y ahora otro medio, ya hemos terminado. Y ahora vamos aquí, a la punta de la flor. Aquí, ¿vale? Termino mi medio pétalo. Termino medio pétalo y nos vemos aquí. Ya está, ¿ves? Ya he hecho aquí, aquí. Y ahora es la mitad, justo la mitad del bolso. ¿Ves? Esto es la mitad. La mitad de los seis colores que tengo. Seis por aquí, seis por aquí. ¿Ok? Estamos aquí. La mitad. Lo hago así porque hay gente extranjera que me ve y si no entiende mi idioma, con dibujos y esquemas sí me van a entender. Y también para vosotras, las que entendéis español, pues así sabéis por dónde va el tema. Es más fácil, creo yo, que haciendo un esquema sabéis lo que estoy haciendo. Bueno, voy a terminar mi medio y me voy a este medio. Aquí, ya he hecho, ¿veis? Esto. Y ahora me voy aquí. Esta es la mitad, he hecho otro medio. Y ahora me voy aquí. Que es este pico de pétalo, ¿vale? Voy a terminar mi medio pétalo. Y nos vemos aquí. Y ahora nos venimos aquí.
He hecho la mitad del pétalo, he hecho la otra mitad y nos vamos ya al último. Flor que tenemos que juntar, nada más empezar. Termino mi medio pétalo, ¿vale? Y termino esta flor, este pétalo. Ya está, ¿veis? Este es el último pétalo que no se junta en ningún lado. Y hemos juntado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. El último no se junta. Este se queda libre. Y hacemos un punto de lisado con el primero. Una flor aquí. Esta flor. ¿Qué es esta? Bueno. Voy a ponerlo así para que lo veáis. ¿Veis? Vamos a hacer esta flor. ¿Qué es esta? La 2. 2. Aquí. ¿Ok? Bueno, voy a coger otro color. Voy a coger este color. ¿Vale? Vamos a empezar a cogerla desde aquí. Me falta medio. Un punto alto y vamos a cogerlo desde aquí. Aquí estamos cogiendo aquí. Esta flor la estamos cogiendo aquí. Y terminamos nuestro medio pétalo. Voy a terminar este medio pétalo y nos vemos en este medio pétalo. Bueno, ya he hecho este medio y ahora he agarrado este, he terminado el medio, he hecho otro. Y ahora vamos a agarrar. Estamos con esta flor, ¿no? Hemos agarrado aquí y ahora vamos a agarrar aquí. ¿Vale? Estamos haciendo esta flor y hemos agarrado aquí y vamos a agarrar aquí. Hago mis dos cadenas y hago mi media. Voy a hacer media y media aquí. Nos vemos aquí. Ya he hecho este medio, ¿ves? Hemos hecho este y ahora ponemos aquí. Aquí. Mis dos cadenas y medio pétalo y nos vemos aquí con otro medio pétalo. ¿Veis? Ya lo he pillado, que era aquí. Aquí he hecho otro medio y ahora vamos a pillarlo aquí, que es esto, aquí. ¿Vale? Y ya no pillamos más esta flor. Ya hemos terminado de pillar esta flor. En cuatro puntos. La segunda flor lo pillamos en cuatro puntos. Y ahora terminamos los pétalos que nos faltan de la flor. ¿Vale? Voy a terminar estos dos pétalos. Ya no tenemos que agarrar en ningún sitio. Voy a grabar para que vean que no hay que grabar. Voy a hacer este pétalo grabando. Porque la que entiende español sabe lo que estoy diciendo, pero las que son extranjeras no saben lo que estoy diciendo. Y uno y dos. Y ya no se agarra en ningún sitio. Ya terminamos los dos pétalos que nos faltan. Uno, dos. Este no está bien. ¿Veis?
Esto no agarro en ningún sitio. Termino este pétalo y un punto deslizado. Y esta vez, dos pétalos sin pillar. Aquí hay dos pétalos, uno y dos, sin pillar. ¿Ok? Y aquí ya hacemos el punto deslizado. Y hemos acabado esta flor. Estamos haciendo esto. Y ahora falta otra flor aquí. Que le vamos a poner en gris. ¿Vale? Y aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? 5 veces vamos a pillarlo. Vamos a ir aquí, lo primero. Estamos aquí, ¿vale? Pillando el pétalo de este y este. Bueno, pues ahora vamos aquí. ¿Vale? Ahora vamos a aquí. No, estamos aquí, perdón. Es que me estoy liando. Hemos hecho esta, hemos juntado esta. Y ahora vamos a aquí. Hemos juntado esta y vamos aquí, ¿ok? Porque esta es la flor esta, esta es esta, esta es esta y esta es esta. Y ahora vamos ahí. Aquí, estamos aquí, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí. Voy a hacer medio pétalo y otro medio. Y nos vemos aquí. Contra, sé que me voy siempre aquí, aquí. Más bien esto, aquí, entre medio de estas dos. Ya está. Voy a terminar el medio pétalo y nos vemos aquí. ¿Eh? He terminado este medio pétalo y ahora vamos a hacer, esta es la flor que estamos haciendo, vamos a hacer esto, aquí. Esta es esta y vamos a hacer esto. Y ya está, ya terminamos. Aquí voy a hacer medio pétalo. Termino este y hago medio y nos vemos aquí. ¿Veis? Hemos hecho este y ahora tenemos que hacer aquí, porque como el otro hemos empezado aquí, tenemos que terminar aquí para que esté pareja las flores. ¿Vale? Empezamos desde aquí y terminamos aquí. ¿Ok? Aquí. Estamos terminando aquí. Ya hemos hecho esto, tenemos que estamos aquí, vamos a terminar aquí, porque si empezamos aquí, tenemos que terminar aquí, ¿vale? Y sí, hay un pétalo que sobra. Creía que nos salvaba. Y ya está, y ya terminamos nuestro medio pétalo y punto deslizado. Y ahora ya proseguí haciendo como yo he dicho. Bueno, ya he hecho. Hemos hecho esta, que es esta, esta, que es esta, esta, que es esta, esta, que es esta. Y estoy grabando la quinta porque resulta para que no digáis, uy, que no me sobra un pétalo. ¿Veis? Aquí tampoco ha sobrado un pétalo. En esta no sobra el pétalo y aquí tampoco sobra pétalo, ¿vale? En esta sí nos ha sobrado este y este pétalo. Pero aquí no nos sobra.
¿vale? No nos sobra pétalo. Así que vamos a... Voy a terminar la de hacer para que veáis que no sobra tampoco. Aquí, vamos a ver. Que tampoco sobra pétalo. Entonces, esta vamos aquí. Esta estamos aquí. Lo quiero grabar para que sepáis que no pasa nada. Que no sobra, no pasa nada. Seguimos tejiendo, pues, entre medias de cada pétalo. Vamos al siguiente. Voy a hacer medio y ahora nos vemos. Este, en este... Ahora, este aquí, ¿vale? Y nos falta... Voy a terminar el medio pétalo y nos vemos aquí. Y esta, y este es 1, 2, 3, 4, 5. Y es esto que es aquí. Y lo terminamos. Como veis, nos sobra pétalo. En la quinta y la sexta flor no nos sobra pétalo. ¿No lo veis raro? No hay pétalo en el medio. Aquí no hay pétalo. Aquí sí había. ¿Ves? Aquí no hay. Pues el siguiente yo voy a poner ya. Voy mucho con la relación de 6 porque como son números impares. Y aquí empezamos, ¿vale? Voy a grabarlo y a ver qué pasa. Para que lo veáis. Ya he hecho este. Estamos aquí, ¿vale? Aquí, estamos aquí. Y ahora vamos a hacer este. Hago mi medio y nos vemos aquí. Y ahora nos vamos aquí. Estamos aquí, nos vamos aquí. No, estamos aquí y nos vamos aquí. Perdón. Y voy a hacer el medio pétalo y nos vemos en este medio. Ahora este nos vemos aquí. ¿Vale? Aquí. Estamos aquí y nos vemos aquí, que se ha venido aquí. Entre medias, aquí. Y ahora aquí sí nos va a sobrar. Creo yo que un pétalo. En uno no nos sobra y en otro sí nos sobra. No sé por qué, no puedo dar una explicación, simplemente lo he grabado para que lo supierais, para que lo vierais. Esto tiene un nudo. ¿Veis? Ya hay un... ¿Veis? Aquí sí nos han sobrado los dos pétalos. Ahora agarro el primero aquí, luego aquí, aquí. No. El siguiente vamos a ver. Uno aquí, otro aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos sobrará un pétalo. Va a quedar igual que estos dos que hicimos primero, ¿vale? Sí, nos va a sobrar un pétalo aquí, en el medio. En estos dos no. Estos dos sí sobran los pétalos. Bueno, pues vamos a empezar. El siguiente es color... No sé qué color meterle. Azul. Empezamos por aquí.
Estamos ya en el séptimo, empezamos por aquí, ¿vale? Y hago mi medio pétalo y nos vemos aquí. Aquí está hecho el medio pétalo. Hemos empezado aquí. Y ahora estamos aquí, vamos a enganchar. Estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, aquí. ¿Vale? Ahí. Aquí. Yo grabo esto para que veáis cómo va quedando, porque con croquis, haciendo el croquis, sabéis lo que estoy haciendo. ¿Veis? Aquí. Ahora nos venimos aquí. Se supone que tendría que haber un pico aquí, como aquí había. ¿Veis? Antes teníamos un pétalo aquí. Pero este pétalo se ha ido aquí. Así que lo vamos a coger. Hago la siguiente cadena. Voy a hacer medio pétalo, luego otro medio, nos vemos aquí. Vamos aquí. ¿Vale? Aquí. Hacemos medio pétalo. Voy a hacer medio y otro medio. Ya está. Y este medio vamos a terminarlo aquí. Aquí. ¿Vale? Y nos falta otro pétalo que vamos a tejer y nos va a sobrar. Y hago este medio. Y nos vemos cuando termine este pétalo. Y ya está, ¿veis? Ha sobrado un pétalo y otro pétalo. Qué mal se ve así. Así. ¿Veis? Uno aquí y otro aquí. Ahora en el siguiente, no sé si sobrará. Vamos a ver. Vamos a contar. Tenemos que hacer 1, 2, 3 y 4. Sí, nos va a sobrar. 1, 2, 3 y 4. Sí, nos sobra los dos pétalos. Pues estoy aquí, voy a coger aquí, ¿vale? Aquí. Bueno, no sé si he hecho uno aquí, ahora otro aquí, ¿vale? ¿Veis? Entre medias de estos dos. Ya está, termino mi medio y nos vemos aquí. Y ahora vamos a ir aquí. Aquí. Y por último, enganchamos aquí. Aquí. Enganchamos por último, ¿vale? Y en el otro no nos va a sobrar. La otra flor no nos va a sobrar pétalo. Porque si aquí hemos enganchado 5, la otra vamos a enganchar 6. Bueno, voy a terminar este y este. Este ya no se pilla. ¿Veis? Ya esta sobra uno. En vez de dos, sobra uno. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora este no nos sobrará nada. Le voy a hacer de morado. Aquí. Aquí. Me salgo de cámara siempre. Me parece que ya tenía la cadena hecha. Empezamos aquí.
Sí, aquí. En la flor, en el pétalo que nos queda aquí. En el si este de aquí ya no nos sobra pétalo. Que yo sepa, si uno empezamos con pillándolo en 5 sitios, el otro se pilla en 6. Así que vamos a ver. Yo creo que sí. Pero que no tiene importancia. Creo yo. Bueno, así. Ahí hacemos el medio pétalo. Bueno, voy a hacer el medio pétalo, nos vemos. Y estamos aquí. No. No, estamos aquí. Y vamos a irnos a esto. Aquí. Estoy un poco perdida. Como hago pausa, pues me voy, luego vuelvo y entonces me pierdo un poco. Bueno, termino el medio y nos vemos aquí. Hemos hecho esto y ahora nos venimos aquí, ¿ves? Al medio. Esta base lo he hecho así porque no la quería recta. Si vosotros queréis la base recta y más rápido de hacer, son 6 flores nada más, ¿vale? Son 6 flores. El primero la cogéis como os he enseñado, esta de aquí con 2 flores, luego aquí una flor, cogiendo una flor de 6 flores en total. Y os sale la base recta, menos complicado que esta. Yo quería que fuera un poco ovalada. Y 3. Y estamos, a ver que me sitúe. Estábamos aquí, nos vamos aquí. ¿Vale? Voy a hacer esta media. Vea que se ha enganchado ahí. Ahí. Media y nos vemos aquí. Y ahora esta hacemos aquí. Aquí. Estamos. Aquí, ¿no? Sí. Vamos a hacer esta. Como veis, no nos sobra ni un pétalo, porque el otro va aquí. Este va aquí. No nos sobra pétalo. Yo lo grabo por eso. Para que veáis que no pasa nada, que sobre. Espera, esto es la cadena. Vamos a ver, pon. Engancho este pétalo. Hago medio y nos vemos aquí. Y ya está, y hacemos el último que es este. Aquí. Aquí. ¿Vale? El último es este. Y agarramos. Está aquí. No, el último no. Penúltimo. Falta una flor nada más. Y ya hemos terminado la base. Y ahora nos falta, ¿veis? Este es este, 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 este. Y ahora nos falta el último. Aquí. Este último lo voy a poner. Y se acabó. Y vamos a engancharlo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? Todo se agarra. Y aquí está el último. ¿Veis? Se acabó. Ahí está el último.
Bueno, pues aquí tenemos la última flor que hemos hecho, que es esta, la blanca, ¿vale? Y así ya sabéis cómo se hace haciendo el croquis, le habéis dado cuenta cómo se hace. Esta es esta, esta es esta, esta es esta, esta es esta. Esta es esta y esta es esta, ¿vale? Y ya está. Si queréis hacer, le podéis hacer más sencilla la base. Yo he querido hacer esta base mancha porque a la vez que vayamos a apoyarla en una mesa o lo que sea, veo que tiene más consistencia, más firmeza. Un bolso con esta cantidad de flores, pues necesita una buena base. Pero si la queréis hacer más sencilla, que también quedaría bien, son con 6 flores. Empezáis igual. Empezáis así, como esta, la empezáis, ¿vale? La siguiente flor sería esta. Una aquí, una flor. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y es más sencilla y más rápida. Ya vosotros lo que queráis podéis hacer de 6 flores la base o con 10 flores la base, ¿vale? Con 10 flores. Yo para mí esta es la mejor porque veo que tiene más firmeza a la hora de apoyar el bolso. Bueno, ya sabéis que yo tengo un tutorial del bol de hacer forro, todos los forros se hacen igual. Pincháis aquí con una I, le dais a la pantalla y os sale 5 tutoriales. En todos los tutoriales que hago bolso, pongo el forro que hice el año pasado. Y ahora ya el siguiente paso es la parte de arriba para ponerle el asa. Vamos a hacer el siguiente paso. ¿Recordáis? Bueno, aquí está el siguiente paso. El siguiente paso he decidido poner esta asa de madera. Quizá también le haga una asa de crochet, pero eso ya será un tutorial que yo haga aparte y porque yo quiero. Entonces, a lo mejor en esta semana no, la siguiente, puede que haya un tutorial de una asa para ponerle a este bolso. Porque yo a lo mejor me canso de tener esta, porque no me gusta mucho que esté en mi mano. No soy de las que me gusta tener los bolsos en la mano, me agobia. Y entonces, pues, puede que le haga la otra asa. Pero ya tengo las dos opciones y yo me encantaba esta asa más de madera, pero nunca sabía cómo ponerla porque si hago un bolso de crochet y lo hago con hilo nylon es porque puedo lavarlo. Entonces pues yo decía, pues ¿cómo voy a lavar con una asa de madera? Pues muy simple. Hice una de medio punto bajo, de 5 o de 4 puntos. He puesto estos corchetes. Y cuando yo quiera llevarla a lavar, laundry, que en inglés para laundry se puede quitar. Digo en inglés para que lo sepa lo que estoy diciendo a la extranjera. Y ya está. ¿Veis? Y hago esto. Quito toda y la puedo lavar. El bolso lo puedo meter en la lavadora. Otra opción. Iba a hacerlo con pues los gastos, pero que los lacitos también está muy buena idea. Es una buena idea poner lacitos y ya está. Mira, esto es los lacitos, cortáis, tiene 30 centímetros, tiene 30, 37 centímetros y colocáis lazo en vez de tener esto también. Lo sacáis, ¿veis? Y vais poniendo lacito, podéis poner un lacito, un broche, un lacito también. Mirad, lo veo bonito. Es una idea. Y ya le ponéis los broches a la tira. En vez de hacerla de crochet, la podéis hacer de lazo, ¿por qué no? O de piel. También estaría bien, estaría perfecto. Mira, hay también bies. Esto es cinta de albies. Esto también sirve para ponerlo. Son ideas, ¿vale? Que no tenéis broches de estos, que ahora os enseñaré cómo se pone y a dónde los compro, ¿no? Pues ponéis botones. Hacéis la tira de crochet, la hacéis un poco más ancha para este botón es muy grande, es un ejemplo, ¿vale? Y podéis dejarlo como adorno, como adorno.
Podéis poner corchetes, estos corchetes que hay normales que vosotros tenéis, y le ponéis un botón encima, puede ser de plateado, porque yo tenía cuatro, si hubiera tenido más, quedaba bonito, ¿ves? Y si no, lo ponéis negro o plateado de este tamaño, yo es que no tengo un ejemplo. Si lo voy a dejar este aquí, es punto bajo, yo he puesto cuatro puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y nada más que subamos. Os voy a dejar mi medida. Subamos 7 centímetros y de ancho tiene 2 centímetros. 7 y 2 centímetros de ancho. Vosotras ya la que queráis. Si queréis hacer otra asa, yo digo que a lo mejor si hago una asa no va a entrar dentro de este vídeo, a lo mejor ahora mismo no. Pero más adelante seguro que yo me hago otra asa para ponérmelo debajo del hombro. Como tengo las dos opciones, puedo quitar todo eso y ponerme el otro. Es tan simple como eso. Y ya tenéis que ir subiendo. Ya he hecho mis 7 centímetros. ¿Vale? Y hacemos nuestro punto deslizado y se acabó. Mira, lo he dejado largo. ¿Por qué? Porque así lo remato un poco como si fuera punto cangrejo, pero no lo es. Pero se remata que es que no queda bonito haciendo así. En vez de lo cruzo por aquí, ¿veis? Lo cruzo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que la tira esté un poco más fuerte. Y ya está. Vamos haciendo así hasta que llegue yo hasta el final. Y que es que no lo estoy reforzando. Ves que he dejado aquí una larga también para este trozo. Sí, porque le dan como más fuerza a la tira. Ya se ve que el hilo nylon se quema y se derrite. ¿Veis? Lo he dado aquí, queda como más. El empezar dejo más hilo y el final también corto con más hilo. Y luego le doy toda la puerta. Bueno. Pues estos broches vienen así, un par, vienen con todas las herramientas, vienen con un punzón para la hembra, otro punzón para el macho, esto para que no se estropee esto de aquí, para que no se estropee esto, no se achate, ¿veis? Y vienen 5, 1, 2, 3, ¿dónde están las otras piezas? Voy a sacarlas. Y vienen así, vienen como cuatro piezas, ¿veis? Hembra, este y este juntos. En la hembra va, este creo yo, no, la hembra va con este, esta es la hembra, ¿veis? Y su compañero a este. Y yo me había equivocado y le había puesto así, ¿veis estos planos? Lo ponía así y lo remachaba y qué va. Y era al revés, y he desperdiciado cuatro, ¿veis? Es así. ¿Qué pasa con la hembra? Por eso está el punzón este fino. Y esto, para que no se estropee, se pone en esto. ¿Veis? Pegamos un martillo. Pero antes tenemos que hacer esto. Esta es la hembra. Lo metemos aquí. Este está estropeado. Este de aquí. Este está estropeado. Uno de los que yo he estropeado. ¿Veis? Y aquí está. Lo pongo ahí y meto esto aquí para que no se estropee esto. Todo esto viene en el kit, ¿vale? Viene el dos punzones y esto. Hay una pletina aquí también que viene, pero yo no sé para qué sirve. Total que no me ha hecho falta. Y ya está, y ya cogemos, ponemos el punzón así y metemos aquí, macho y el pinche del macho. Entonces, como yo lo voy a hacer así, tened cuidado con esto, ¿vale? Que vaya que torcéis, voy a hacer esto, pues entonces se supone que esto tiene que ir aquí, que es lo que va a abrochar, ¿vale? Entonces lo dejo aquí y el pincho va por detrás, el pincho este. Y ya está.
Que no, pues utilizáis corchetes, como toda la vida había corchetes, ¿vale? Y con los corchetes, aquí lo pongo. Y este es el punzón macho, este es el punzón hembra y este es el punzón macho. Y lo ponemos ahí. ¿Veis? Ideal. Cojo, cuando lo quiera llevar a la lavadora o a la laundry, mi bolso, pues quito esto, quito la asa y a lavar. Son 1, 2, 3, 4 y 5 veces que vamos a poner esto, ¿vale? Tenemos que dejar dos entremedias, una flor de entremedia. No pasa nada que se engruñe, porque una vez que se ponga todo con cosas dentro, ¿vale? Tenéis que dejar dos aquí. Mira, aquí está mal puesto. 5 aquí delante. Yo tengo mis 6 colores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mis 6 colores. Y 5 tiras de estas tenemos que hacer. Tanto en un lado como en otro. 5 tiras. ¿Vale? Ya vosotros hacéis lo que más os parezca. Dentro de una semana a lo mejor tenéis un tutorial de asa de para colocar este bolso. ¿Vale? Venga. Ya lo voy a ver terminado. Hola amiga, este es el resultado del bolso. He dejado esta asa para que veáis cómo queda con la asa. Esta asa ya sabéis que os lo voy a dejar aquí. Un círculo va a salir esta asa más otra que. Pero ya sabéis que yo tengo 4. Una asa de pies que hice, esta asa, la asa de punto bajo y la asa de punto tubular. Vosotros ya ponéis la que queráis. Si no le vais a colocar esta asa, tened en cuenta que esta boca de este bolso se queda muy abierto. Entonces, si no le ponéis esta asa, yo mi asa hace que encoja un poco el bolso. Si no le voy a poner porque no lo conseguí o porque no os gusta, tendréis que hacer aquí un punto bajo, cadena, punto bajo en cada pétalo. ¿Ves? Un pétalo, punto bajo, una cadena para unir de un pétalo a otro. Dais toda la vuelta y en la siguiente a 6 puntos bajos, por ejemplo, si aquí hay 7 cadenas, pues a 6, 4 puntos bajos, para que encoja un poco la boca, ¿vale? Ya subí la altura que queráis, hacéis los enganches de bolsa y ya le colocáis la asa que más os gusta. Yo dentro de unos días a lo mejor hago una asa para este bolso también, aparte, para que veáis el resultado, y el forro lo he hecho con tela de guata. Yo sabéis que aquí os voy a dejar un forro que sirve para este bolso, pero quizá yo haga la grabación de este forro. ¿Qué? Bueno, espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal y enseguida veréis mis notificaciones. Y si tenéis alguna duda, me lo dejáis comentario aquí en YouTube que enseguida os respondo, ¿vale? Venga, gracias por verme y hasta la próxima. Chao.